Oh my gosh, I am back. Debbie Flanders is back. Oh my gosh. So, hi. Hello, dreamers. ¿Cómo están el día de hoy? Hace mucho que no grababa un video en español y hace mucho que no grababa un podcast y hace mucho que no tenía mis vibras, pero estoy de regreso, better than ever. Literalmente quiero que pongas un comentario si quieres que este podcast esté en Spotify o en Apple Podcast, creo que así se llama. Así que por favor, pon un comentario and let me know. Let me know if you want that because the vibes are here and I'm gonna share you my vibes. I'm gonna give you some of my vibes so that you can also have it. Así que hoy les voy a traer un Q&A de la letra acción, vibras, etcétera, y además como un little update de qué había pasado conmigo, porque no había subido videos en español y porque no era tan consistente en YouTube. Literalmente cuando empezó el año 2022, yo dije que voy a publicar todos los fines de semana. ¿Pasó eso? Obvio no, pero eso literalmente, en vez de quejarme, en vez de sentir como que soy un failure, lo que voy a hacer, lo que yo hice es decir, ok, ¿qué aprendí? ¿Por qué pasó eso? ¿Y qué puedo mejorar? ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué puedo hacer para traer mis vibras? Y voy a hacer algo súper pronto que les va a encantar. Si tú te sientes como que estás estancada o estancado en el mismo lugar, no sabes cómo tener esas vibras positivas de regreso, porque hubo un tiempo, literalmente desde mayo hasta, no sé, antier, que mis vibras regresaron, lo cual es increíble. Así que se los quiero compartir en un video, pero hoy nos vamos a especificar en un Q&A de la ley de atracción. Aquí tengo todas las preguntas sobre la ley de atracción y son demasiadas, entonces voy a tratar de responderlas. So yes, I'm so happy for recording this video. Siento que las energías están aquí. Ok, so empecemos por la primera. La primera pregunta dice: Hi Debbie, ¿puedes darnos una recomendación para crear una rutina de manifestación? Gracias. Yo te la voy a dar. A mí me cuesta tanto trabajo de hacer un hábito el despertarme, escribir en mi journal. Como que siempre me daba flojera. Lo veía como un task, como una duty, como algo que era como una obligación. Una vez que literalmente dejas de pensar que es como una obligación y más como es algo que me hace sentir bien, ahí va a cambiar como tu manera de pensar, tu mindset, para crear esos hábitos con la ley de atracción. Entonces, alguna recomendación que yo te daría para crear tu rutina es de que en tu teléfono, ya sea en notas o en los recordatorios, pongas como que little task. Eso me ayuda mucho porque tú te puedes levantar en la noche anterior, decir que voy a hacer esto, esto, esto y esto, y te despiertas como que, ay, no tengo nada que hacer. O si tienes escuela, te puedes despertar y pensar en lo negativo de que, ah, otro día en la escuela. Entonces, tómate el tiempo de hacer como que esa rutina de manifestación, ya sea en las mañanas, en las noches, en cualquier tipo del día que tú puedas, verlo como un tiempo para ti, un tiempo libre que sea para ti, enfocarlo en ti, en tus vibras, en tus goals, en todo eso. Entonces, oh my gosh, I don't know why I'm getting so excited. Seriously, like, the vibes are here. Someone needs to count how many times I say that. Vibes are here because the vibes are here. Entonces ve esa rutina de manifestación como algo positivo, algo increíble que te hace sentir bien. Algo que yo recomiendo para tener tu rutina de manifestación, ya sea tener método 369, hacer tu vision board, ve tu vision board, hacer afirmaciones, todo eso que está dentro de hacer una rutina de manifestación. Lo que yo te recomiendo, o sea, número uno, es de que escuches mi playlist de manifestar. Por ejemplo, yo en las mañanas me levanto, obviamente no me siento de mí porque es de que, oh my gosh, me voy a levantar. Pero algo que también me ha ayudado mucho es escuchar mi playlist de manifestación. Esta playlist de manifestación son música positiva. Hay de todo, literalmente hay de todo. Hay canciones positivas, tranquilas, positivas, party rock, you know. So, literalmente escucho esa playlist todos los días al despertar y me encanta. Otra cosa que también me ha ayudado muchísimo en stick to that routine de manifestación es inspirarme. Entonces, lo que yo hago o lo que yo te recomendaría a ti para como que quedarte con esa rutina de manifestación es ir a Pinterest. Una vez que ya estés en Pinterest, ve a mi perfil y ahí yo tengo como que un board que dice journal, que es este de aquí, y hay fotos como estas, y la verdad a mí me gusta ver muchas de estas fotos porque no nada más me inspiro en qué voy a poner, en qué propósitos voy a poner o qué afirmaciones voy a poner en mi journal, pero me inspira demasiado a hacerlo y verlo como algo aesthetic.
easter egg y algo que me encanta hacer todas las mañanas. Y obviamente para crear tu rutina de manifestación, te recomiendo que veas cuáles son los métodos que te funcionan a ti, qué es lo que te hace sentir bien, qué es lo que eleva tus vibras, ya sea afirmaciones, ver tu vision board y estar como en esa frecuencia, hacer meditaciones. A mí me encantan hacer meditaciones todas las mañanas. Audios subliminales, que pronto voy a subir un audio o una meditación, como lo quieran llamar, con afirmaciones para escuchar todas las mañanas. Entonces, espérenlo muy pronto, lo voy a subir en español y en inglés. Esta pregunta, la verdad, yo literalmente me la he preguntado y dice, ¿cómo confiar en que las cosas pasarán? ¿Cómo soltar? How to let go si no ves cambios? Esto me pasó demasiado cuando estaba tratando de manifestar mi viaje a Disney World, porque hubo un tiempo donde sí tenía el dinero, sí tenía mi pasaporte, pero por cualquier X o Y no se podía y yo no entendía. Yo iba a todos y a muchos de mis conocidos ir a Disney World y yo no entendía por qué yo no podía ir, si yo era la más fan y yo sentía que me lo merecía. Y la única respuesta que te puedo dar por si no ves cambios es que el tiempo de Dios o el tiempo del universo que tiene para ti es perfecto y divino. Así que voy a contar un pequeño story time de qué es a lo que me refiero. A lo que me refiero, no, chicos, no me van a creer, pero estoy escuchando música mientras que grabo esto y la canción que literalmente le doy como que, ay, no me gusta esa canción, y le doy skip, sale la canción de Happily Ever After, que es el show de Disney. Así que las vibras se conectan, las vibras están aquí. Debbie Flanders is back. Yo quería ir a Disney World antes de octubre del 2021 porque iban a quitar mi show favorito que se llama Happily Ever After y yo decía, no importa si me quedo dos noches, nada más voy un día al parque y ver ese show. Yo quería ver ese show. Obviamente me iba a perder de los desfiles, me iba a perder todos los parques, experiencias, etc. Y dije, es que yo solo quiero ver el show. No saben la cantidad de lágrimas que tuve porque no veía cambios. Había manifestado eso por más de 3 años y no pasaba y yo estaba muy desesperada, pero todo el tiempo tuve señales. No sé si, de hecho, tengo un video que es este de acá, donde ahí literalmente me ven llorar, me ven hacer todo, pero las señales del universo. Entonces, en ese entonces, en 2021, como que todavía no era mucho de viajar en el 2020 por la pandemia. Entonces, ver un avión afuera de mi casa era extraño. Era, oh my gosh. Es una señal que algún día yo me voy a subir a ese avión y algún día voy a ir a Orlando, Florida, a Disney World. Entonces veía muchos aviones y lo tomaba como señal, como sí va a pasar. Aunque no veía cambios, aunque no veía nada, literalmente era como que sí voy a ir. O sea, me quité los bloqueos, me quité mis limiting beliefs. ¿Cómo se dice eso en español? Voy a poner la traducción ahí. Entonces, no sucedió. Pasó 2021 y yo estaba muy triste, pero seguía viendo señales. El show ya no estaba y dije, me pregunté, ¿quieres seguir manifestando eso? Y sí, obviamente sí, porque es Disney World. Quería ir a Disney World. Pensaba que ya no iba a ser tan especial porque el show de Happily Ever After ya no iba a estar ahí, pero es Disney World. Y yo seguía viendo vlogs, yo seguía viendo a personas ir a Disney World y eso, en vez de verlo como ¿por qué a ellos y no a mí?, empecé a ver por... Entonces, pasa 2022, es nuevo año, seguía viendo señales y yo lo dejé ir. Me dejé de obsesionar, dejé de ver vlogs, dejé de llorar todas las noches porque no veía cambios y simplemente lo dejé ir. Y solo confié que iba a pasar. No sabía cómo, no sabía cuándo, con quién, pero sabía que iba a pasar. Después conocí a una agente increíble de Disney. Ella me hizo todo. Shout out to Ro. You know who you are. Y en julio del 2022 fui y logré ir a Disney World por 12 días. Por 12 días. Y yo iba a ir 2 días nada más porque quería y estaba aferrada a ese show. Pero dejé ir el show. Y dije al universo de que, ok, ya voy a dejar de ir al show. Tal vez no es el mejor momento. Algo mejor vendrá. Recibí muchos mensajes también de, Debbie, es que tal vez algo mejor vendrá. Y yo, no, es que, o sea, es el show, nada mejor va a venir. El punto es de que hicieron un nuevo show, no tan wow, pero es un show. Pero no nada más fue el show. Fue todas las experiencias y momentos que logré en esos 12 días. Fue tan increíble y estando ahí en el lugar de Disney World, literalmente fue como algo tan...
tan loco. Por ejemplo, yo tenía una yo en mi playlist de manifestar tengo una canción que es de John Mayer, se llama New Lights, y yo escuchaba esa canción porque me sentía, cuando escuchaba esa canción sentía que estaba en Disney Springs, porque vi este vlog de Alisa, lo he mencionado en muchos de mis videos. Yo veía ese video para manifestar ir a Disney todos los días, no todos los días, pero oh my gosh, necesito respirar, estoy muy emocionada. Okay, yo veía ese video literalmente todos los días, todas las noches, o cada vez que me sentía que no iba a ir, veía ese video para inspirarme. Entonces tú puedes ver mis videos ya de vlogs de Disney que están en mi canal de YouTube, así que ve a verlos y comenten estos videos si vienes de este video, de este podcast. Entonces literalmente yo, entonces todo pasa por una razón. Ah sí, estaba platicando la canción. Entonces lo que pasa es de que yo escuchaba esa canción repetidamente y me sentía en Disney. Escuchaba esa canción mientras que me bañaba, mientras que veía mi vision board de Disney. Yo escuchaba esa canción. Y bueno, fui a Disney, fue increíble. Yo quería ir a este restaurante que se llama Planet Hollywood. Veía videos en YouTube y me parecía lo más increíble del mundo. Dreamers, no me van a creer, pero entro al restaurante y la canción de New Lights de John Mayer, la canción que yo escuchaba para manifestar, la pusieron en ese restaurante. Pero, o sea, es que literalmente no era de que, oh, entré y estaba la canción. No, entré, pedí la reservación, estábamos esperando y empezó la canción. Y yo me quedé con cara de, es una señal. Y creo que hice una story, se los voy a poner aquí. Literalmente no lo podía creer. Y literalmente hice una story de Instagram de, es que no puedo creer que está pasando eso. Etiqueté a la chica del video, que al final los hicimos amigas. Fue increíble. Entonces, imagínense que si yo hubiera ido en ese 2021, no hubiera tenido las experiencias, no hubiera tenido las señales, no hubiera pasado nada. Nada a comparación de lo que viví. Entonces, si uno ves cambios, es por alguna razón. Si no ves que algo se está manifestando, es por algo. Es porque algo mejor viene. Si estás manifestando un trabajo o si quieres entrar a una escuela y no entras, es porque algo mejor viene. Y es difícil entenderlo en el momento, pero una vez que pasas y miras al pasado, dices, no manches, por eso pasó eso. Literalmente es como que, oh my gosh. Entonces, todo es posible. Todo es posible. Otra pregunta que también me hicieron aquí y me encanta porque aprendí algo hoy sobre eso. Dice, Monse pregunta, ¿cómo mantenerse siempre positivo a pesar de los problemas que se presente? Yo siempre he dicho que es imposible ser positivo y de que, ah, todo es posible. Todo el tiempo. O sea, yo lloro. Yo no tuve buenos momentos, pero todo está en las cosas que tú consumas. O sea, por ejemplo, si te despiertas en la mañana y ves noticias y hay muchas cosas negativas, así te, o sea, subconscientemente esa información se te va a quedar en la cabeza. Y si lo haces todos los días en la mañana en vez de afirmaciones positivas, obviamente te va a afectar. Entonces siempre he dicho que no te puedes tener como que, así que siempre he dicho que obviamente no puedes estar positivo todos los días o todo el tiempo, pero puedes ser optimista. Sabes, yo tuve muy feos momentos con mi mental health. Tenía muchas creencias limitantes, bloqueos, que eso lo vamos a hablar después. Entonces, algo que siempre me ayudó a mantenerme en esa frecuencia, porque no solo es un sentimiento, porque puedes estar como que, o sea, no me siento bien, simplemente me siento bien, pero la frecuencia es lo que importa, at least for me, that's what matters. Entonces, algo lo que yo hago o lo que yo he hecho estos varios días que mi frecuencia ha sido increíble, uno, agradecer. Despiértate en la mañana y voy a recomendar. Así que algo que yo recomiendo es agradecer. Despiértate en las mañanas, agradece por cosas materiales, experiencias que ya hayas vivido. Y una vez que hagas esa lista de las cosas que ya tienes ahora, salud, comida, un techo en donde vivir, una vez que ya tengas eso, escribe después, agradece por las cosas que aún no tienes, pero ponlas en modo presente. Eso te va a inspirar más. Por ejemplo, estoy manifestando sacar 10 en este examen. Pon, estoy muy agradecida por
mi 10 de 10 en este examen, en esta materia. Y eso te vas a sentir bien. Ya no vas a dudar sobre ti una vez que lo vayas a escribir una y otra vez. Entonces, ¿cómo mantengo mi... Entonces, ¿cómo yo me mantengo positiva? Pero no siempre. ¿Cómo tengo mi frecuencia así bien? ¿Cómo la mantengo? Es escuchando meditaciones o afirmaciones positivas. Tú las puedes ver, leer. Puedes ver tu vision board. Puedes hacer esa rutina de manifestación que estábamos hablando antes. Y eso es lo que va a hacer, o eso es lo que a mí me hace tener mi frecuencia clara y positiva. ¿Qué puede significar recibir del universo tan seguido I love you channel? I think she's meant to say I love your channel. Lucy, muchas gracias. Algo que se puede significar tener muchas señales del universo es de que tu manifestación está cerca. O ver, por ejemplo, números angelicales, que es como que 1-1-1-2-2-2. Por ejemplo, yo vi 2-2-2 y significa alineación, o sea que tú estás bien, estás aligned to the universe, aligned to your vibes, aligned to your goals. Eso significa que vas bien, o si pides alguna señal del universo, pasa. Es una señal y es como un source of inspiration, like a boost of energy, kinda. Debbie, estoy perdiendo mi fe y no sé qué hacer. Perder la fe o perder que lo que tú estás manifestando vaya a llegar, o que la ley de atracción funciona, está todo en la mente y en tus acciones. Y este tiempo que no subí videos, mi fe no estaba, o sea, después de Disney fue como que ok, ahora que no, nada es posible, o sea, estaba muy mal. Y algo que me hizo recuperar mi fe es cambiar lo que yo estaba consumiendo. O sea, consumiendo no de comida, pero lo que yo estaba viendo en YouTube o escuchando. En vez de escuchar canciones negativas, empecé a escuchar mi playlist de manifestación. Entonces, si tú estás perdiendo tu fe o tu inspiración que todo es posible, algo que te recomiendo es haz tu vision board. Aunque ya lo tengas y lo ves y dices no es posible, haz uno nuevo de corto plazo. De aquí a un año, ¿qué es lo que quieres lograr? Ya sea sacar buenas calificaciones, tener dinero, tener un nuevo trabajo. Pon ahí específicamente lo que tú quieres y velo todas las mañanas como si ya fuera tu vida y como si fuera posible. Y si no tienes fe o si no tienes experiencia manifestando, algo que te recomiendo también es empezar de poco a poco. Por ejemplo, si yo digo quiero manifestar un avión, un jet mañana, no va a pasar. ¿Por qué? Porque no estoy lista para eso. No estoy en la misma frecuencia de eso. ¿Por qué? Porque las personas que tienen un jet, tienen dinero, tienen un buen trabajo o están como en esa energía de wealthiness. Y creo que yo aún estoy, obviamente, en ese nivel. Entonces, empieza poco a poco. Empiezo manifestando comida, literal. Si pienso mucho todas las noches en, por ejemplo, ropa, dinero, etc., puedo llegar a traerlo. Si piensas de una manera positiva en no tengo dinero, no tengo ropa, quiero dinero porque no tengo dinero. Ay, no tengo dinero. Tú sola te lo estás poniendo en el chip. Y la ley de atracción, tienes que pensar positivo para atraer ese dinero. Entonces, si lo estás haciendo de una manera negativa, de que ay, no tengo dinero, pero quiero dinero, y eso lo piensas todas las noches, es algo negativo. ¿Cómo cambiarlo? Te recomiendo cambiarlo. En vez de pensar de no tengo dinero, quiero dinero, pon estoy agradecida porque tengo este exacto dinero en mi banco o en mi tarjeta o en mi cartera en este momento. Estoy agradecida por todas mis sources of income. Entonces yo te recomiendo hacer eso. Entonces sí, si piensas todas las noches en lo que tú quieres, pero lo piensas de una manera como si ya lo tuvieras, ya sea con afirmaciones, con tu vision board, sintiendo esa energía como si ya, no sé. Por ejemplo, yo lo que yo hacía es toda la noche pensaba que yo ya estaba en Disney. En vez de decir, ay, estoy en mi cuarto, todo el mundo está viviendo, yo quiero ir a Disney World, ¿por qué no me pasa eso a mí? Obviamente es negativo. En vez de hacer eso, lo que tienes que hacer es pensar de, ya estoy en Disney, ya tengo mis entradas de parque, ya tengo mi dinero, ya tengo todo eso, ya tengo todo listo, las vibras están ahí.
Entonces sí, lo vas a traer. ¿Es necesario meditar para poder manifestar? La respuesta es no. Meditación, a mí me ayuda mucho la meditación a manifestar. Algunas personas no lo hacen, pero no significa que, oh, tienes que meditar para manifestar, si no, no vas a traer dinero. No. La meditación a mí me funciona simplemente como que distraerme un momento de mi realidad right now. ¿Se puede manifestar cuando ya casi estés durmiendo? Sí. ¿Por qué? Porque ahí es cuando se activa el subconsciente. Por eso los audios subliminales los recomiendo cuando ya en la noche de dormir, porque cuando nosotros estamos durmiendo subconscientemente aún estamos recibiendo información. Entonces si tú ya te estás casi durmiendo, como que ya tienes mucho sueño, te recomiendo poner tu vision board de fondo de pantalla. Lo que yo tengo es un screenshot de mi Pinterest y aquí se los voy a enseñar mejor. Aquí yo tengo un screenshot de mi Pinterest, de mi vision board. Entonces yo veo eso de que ya a punto de dormir. Estoy agradecida por esas cosas en mi vision board como si ya fuera un hecho. Y escucho esas meditaciones. Por eso si te quedas dormido escuchando una meditación o un audio subliminal, no pasa nada, porque subconscientemente estás recibiendo esa información. Hay veces en las que no tengo ganas de manifestar. ¿Qué puedo hacer? Cuando no tienes ganas de manifestar, es usualmente porque las vibras no están ahí o no crees que sea posible. Entonces, hay veces en las que yo me siento que no quiero manifestar y está perfectamente bien. Solo no te estanques ahí, no te estanques ahí. Toma acción ya cuando te sientas mejor para poder manifestar otra vez y que las vibras positivas estén ahí para manifestar. Muchas gracias por ver este video. Suscríbete a este canal, dale like, eso me ayuda mucho. Y comenta todo es posible si acabaste el video hasta acá. Sígueme en Instagram como Debbie Flandes para encontrar inspiración todos los días en mis stories y también lo que hago día a día. Y sígueme en Pinterest, Debbie Flandes, donde puedes encontrar fotos, afirmaciones para tu vision board, lo cual es increíble. Así que be kind, be grateful, anything is possible. I'll see you guys in the next podcast/video. ¡Muah!